Fíjate que la vez pasada hablábamos de por qué nos quieren alejar de prueba de trabajo. Bueno, eh, yo creo que la gente se va a ir dando cuenta de a poco. Uno parece un loco, ¿no? Gritando en la plaza, esto, cuidado con esto, cuidado con esto. Bueno, estas cosas tienen que pasar. Van a pasar, de temprano pasan, son inevitables, pero hasta que la gente no pierde dinero o no se asusta, no toma conciencia. Así como decíamos recién, nos quieren alejar. De nuestras claves privadas, ¿sí? Con este verso de vos tenés que tener tu propio nodo completo. Sí. Y al final nos tiran a los... terminas en Chivo Wallet. ¿Qué? Exacto, o ¿San? sea, nos mandan al matadero. Acá también, ¿sí? No, ¿para qué querés? Si esto es mucho más ecológico, esto es mucho mejor, es más saludable, es más amigable con el medio ambiente, bla, bla, bla. Bueno, acá Y estos, eh, encima, no son... Directamente a agentes estatales. Estos están asociados al poder. Imagínate cuando estas, estas cadenas la gente, la, sean direct... las, las este, criptomonedas de los bancos centrales, lo que va, cómo eso, van a funcionar. Sí. Y entonces, eso es lo que se viene. Pero esto es como una ventanita. ¿viste? Estás corriendo la cortina. Mira, esto, esto va a ser la norma y esto se puede llamar un hackeo. A ver, cuando vos decís hackeo, mucha gente piensa que eh, un hacker lo que hace es. Eh, destruir. ¿no? En realidad el hacker no destruye nada, el hacker aprovecha, ¿sí? aprovecha las condiciones que vos le serviste. Cuanto más complejo es el sistema, más oportunidades tiene el, el hacker. Lo que hace el hacker es como aprovechar, como si yo te dijera, mira, acá tenés un contrato, pero las, la letra chica tiene 10 millones de palabras y tenés que leerlo con un microscopio electrónico. ¿sí? Bueno, ¿cuánta gente lo va a hacer? Muy poca. Ahora el hacker tiene. Se toma ese trabajo porque tiene un incentivo. Exactamente. Sí. Exactamente. No, y aparte otra cosa: cuanto más centralizado un sistema, claro. más bueno. fácil tener un blanco de ataque. Este, este es el, el precio de alejarse de la prueba de trabajo. Yo, yo estoy cada vez más convencido, <coughs> yo estoy cada vez más convencido de que para la transición a una sociedad libre va a ser necesario contar con una moneda digital basada en prueba de trabajo. Cualquier otro método va a ser atacado. A ver, va a ser atacado con éxito. Este es el tema. Porque tiene que estar semejante sistema, ¿sí? que representa semejante desafío, tiene que estar preparado para ataques cotidianos. Y en esto pensó Satoshi. La alternativa cuál es confiar en un emisor central. Si vos tenés que confiar en un emisor central, yo te diría que te garantiza el fracaso mientras haya estado. Sí. Y quizás si no hay estado también. Porque justamente, aún si estos eh, compiten entre sí, siempre vas a tener esa. Nunca va a desaparecer del todo esa tentación. ¿No? O sea, aún si el día de mañana nos liberamos por completo del estado, va a seguir siendo mejor un sistema neutral, cuya. Por así decir, política monetaria no dependa de nadie. ¿Mm? Y eso solamente lo puede proveer Proof of Work, prueba de trabajo. Vos fíjate que estas entidades dedicadas a la minería no, no se pueden, vos no podés decir exactamente quién es dominante en el mismo sentido en que una entidad es dominante en prueba de participación. Porque esta, estas entidades cambian todo el tiempo. Vos, vos podés apuntar a determinada organización, poner, decir bueno, vamos a hacerle daño, pero es un poco como apuntar a, a las nubes. O sea, están todo el tiempo cambiando de forma, todo el tiempo trasladándose. No, no hay, fíjate, no hay un minero de los primeros años que todavía esté dominando el sector. Eso cambia permanentemente. En cambio, ¿Cómo haces para que, por ejemplo, la Fundación Ethereum pierda el poder que tiene sobre el protocolo. ¿Y qué pasa si apuntan a la Fundación Ethereum y le exigen entregar sus monedas? El día de mañana puede perfectamente pasar. Y acordate, basta que tengan la mayoría de las monedas y no hay manera de saber si no las tienen ya. Este es otro tema, ya, ya lo habíamos comentado. Basta eso para que puedan convertirse en una especie de super banco central todopoderoso Indefinidamente. ¿Mm? O sea, ya está, pasaste ese, ese umbral y nadie te frena. En cambio, en prueba de trabajo, vos nunca llegás a ese estado. Vos siempre tenés que estar compitiendo y, y, y más allá de. Está bien, vos podés decir, bueno, está bien, estás compitiendo, pero ponele que tenés mucho poder económico, entonces podés hacer una gran competencia. Ok, pero esto es lo que vas a enfrentar constantemente y además te vas a enfrentar a una capacidad ilimitada del otro lado. Una capacidad limitada para defenderse de esos ataques. El sistema lo defiende cualquiera que tenga capacidad para usar energía eléctrica eficientemente. Y esto, digamos, cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento, se entiende la diferencia. ¿no? O sea, es realmente acá donde reside la descentralización. No se puede obviar la minería. Y, como, y por lo tanto, no se puede obviar tampoco el, el incentivo del minero. O sea, sí, se puede obviar, pero las consecuencias son fatales. No podés. Esto, pues esto es lo que nos proponen, ¿no? Reemplacemos a los mineros por entidades caritativas. O eh, la minería convirtamos ya en algo que puede hacer cualquiera, en cualquier lugar, desde su teléfono celular. No, no. O sea, esto. Oh o mantengamos a raya a los malvados mineros con narrativas de redes sociales. Exactamente, exactamente. Y esta es otra gran diferencia, o sea, no hace falta, vos en, en proof of work, en prueba de trabajo, no te hace falta transmitir alguna especie de conocimiento arcano, ¿no? Para que esta, esta estructura que vos diseñaste se sostenga, se mantenga en el tiempo. No te hace falta nada más que un sistema de incentivos elemental. Son los mismos incentivos que nos sacaron de la sopa original hace miles de millones de años. <laughs> no sé si quizás estoy exagerando, pero me parece que no. <laughs> los que nos insisten en, en que todos los usuarios tienen que tener su propio nodo completo, si no, no son realmente usuarios. O sea, no importa si tienen o no sus llaves privadas. Y, o sea, poder no, usar. No, 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 que usen no Binance. Si, si hacen o no transacciones. Si hacen o no transacciones, si usan Binance o usan la cadena de blog, no importa. Lo importante es que tengan su nodo completo ¿sí? para eh, ponerlo al servicio de Michael Saylor o este tipo de gente. Lo que te están diciendo es. O sea, primero que es imposible, o sea, eh, anda a hacer el onboarding de un tipo y decirle. Explícale que él tiene que tener un nodo completo y que eso es lo más importante. No vas a lograr que nadie lo adopte, que es en el fondo lo que ellos quieren. Pero por otra parte, sin decirlo, estos tipos están esperando que mágicamente esa, esa dinámica virtuosa que Satoshi Nakamoto puso en marcha se interrumpa. ¿no? O sea, que los incentivos dejen de importar. Estos tipos son utopistas, pero realmente delirantes. Así que, ok. Necesitamos una moneda neutral, necesitamos efectivo, electrónico, peer-to-peer, -peer, basado en pruebas de trabajo. ¿Qué más necesitamos? Este es una buena oportunidad para responder a una pregunta que quedó colgada. Nos hicieron hace un tiempo, un tal Daidor Crypto. Así se hace llamar. Espero que todavía nos esté escuchando, porque <laughs> te llegó el momento, Daidor. La pregunta era la siguiente: ¿Creen que el Estado ha sido una fase necesaria para llegar? hasta el liberalismo barra ANCAP. Es decir, dice, es un paso necesario hasta que el humano pueda convivir sin el abuso que podría generar la falta de Estado. Yo te digo cómo, cómo encararía esto. El, el Estado no puede convertirse en un escalón hacia arriba simplemente porque no te prepara para elevarte, sino todo lo contrario. O sea, es, es un pantano, es una trampa, es arena movediza. Y es muy difícil salir una vez, una vez que vos... Sobre todo cuando todo tu entorno, todos comparten esta idea de que sí, en realidad, como él dice, ¿no? Eh, el abuso que podría generar la falta de Estado. Como que si hay Estado no hay abuso. Cuando es exactamente lo contrario. Es lo que le sirve al abusador, que vos creas eso. Y por otro lado... Eh... El, está, el, el argumento miniarquista, ¿no? Que, bueno, un poquito de Estado para ciertas cosas sí. que pueda ser necesario. Que ya sabemos. Solo la el estado, Sí, sí. El Estado cuando está, siempre va a tender a crecer, siempre va a tender a abarcarlo todo, a meterse cada vez más en, en la vida privada de la gente. Entonces, en un punto, no es necesario, sino todo lo contrario. O sea, no, no es el, lo, lo necesario para entender uh -huh. cómo funcionaría una sociedad sin Estado es que el Estado se vaya retirando cada vez más. Es hacer, o, o por lo menos... Eh, ignora, poder ignorarlo. Bueno, Pero este si... es, el, es el problema, que vos necesitas mm. salir, necesitas sacar el estado de tu mente para claro. juzgar la situación en la que estás. Pero para mucha, quizás para la, la mayoría de la gente, quizás es, es como demasiado tarde. Ahora, ¿Cómo juzgás vos, porque un poco la pregunta viene por este lado, ¿no? Mm. Eh, ¿cómo, ¿Cómo juzgás a la gente con la mente estatizada, por así decir? ¿no? Yo creo que en muchos casos es, es algo equivalente a juzgar a alguien que fue criado por lobos, ¿no? O sea, un, un, un salvaje. Y hablamos de la inmensa mayoría de la gente durante casi toda la historia de la humanidad. Es, es verdad, no, no podés juzgar a toda esa gente porque no, no tenían herramientas para evaluar moralmente esa situación en la que estaban inmersos. Ahora, una vez que vos tenés buenos argumentos, y además... Está, está ampliamente disponible el acceso a esos argumentos. Tenés los medios, argumentos, digo, contra la, la agresión. Ahí ya podés juzgar. Entonces, a partir de ahí, no digo que sea fácil que haya una línea que vos trazás, ¿viste? porque cada uno llega de otra manera, en otro momento. Pero yo diría que ya se puede hablar de inmoralidad. O sea, ya no vale el pretexto de, bueno, esto es lo que siempre hicimos, esto es lo que hicieron mis ancestros, esto es lo que me dijo mi abuelo. Que, era, oh, viste, esto es lo que me transmitió eh, tal persona que me simpatiza. Eh, eh, ¿Qué es lo que está bien y lo que está mal? Pregunta básica. Y sin embargo, nos guiamos por, eh, no sé, una corazonada, o simplemente porque eh, por lo que mm, heredamos, ¿sí? como si eso fuera una garantía. No, no digo que todo lo que heredamos sea eh, descartable, al contrario, y nah, ahí hay una ventaja evolutiva. Hay algo que sobrevivió por alguna razón, pero no puede ser el único criterio. Ahora, ¿cuánta gente está dispuesta a admitir la verdad? No sé. No sé y probablemente todo eso que me enseñaron sea falso. Entonces, acá es donde se llena otro requisito. Citamos yo diría un núcleo duro de personas que, y esto es importante, o sea, que tienen la capacidad de hacer una defensa encendida del Estado, magnífica, que cierra, viste, para, o sea que frente a un público te pueden convencer a todo el mundo y sin embargo no lo hacen. ¿No? Porque rechazan eso, todo eso, todos esos privilegios que se les prometen, todo ese estatus, todos esos beneficios, sea por convicción o quizás porque ya esos, esos títulos que, que se les otorgan se depreciaron a tal punto de no. que el estatus o, o esos beneficios se encuentran en otro lado. Es, que es algo un poco como pasó con los títulos de nobleza en buena parte del mundo. No, no valen lo que solían valer. Si el Estado te quiere tentar con un título, mirá, por ahí, esta gente que puede convertirse. En intelectuales cortesanos prefieren otro camino, ¿no? La, la decadencia de un régimen siempre deja a un montón de intelectuales huérfanos, por así decir. Lamentablemente, mucho después encuentran la forma de, de vender su, su lealtad a un nuevo régimen, si es que aparece un nuevo régimen. Y, y a veces lo que, lo que ocurre es que sí aparece, pero demora en aparecer ese nuevo régimen, y esos suelen ser precisamente los momentos estelares de la humanidad, cuando ¿no? se dan esos baches, no está claro no, quién manda, eh, no hay una censura tan eficiente, quizás porque hay, hay un equilibrio de poder, todavía se está compitiendo, o sea, ninguno, ninguno de estos aspirantes a controlar el poder coactivo ya se ha establecido, entonces... Eh, la humanidad tiene como un momento para florecer. El 1-2, entonces. El 1-2-3, el más que el 1-2, sería. Entonces, dinero fiat, incapaz de, de recuperarse, porque hasta ahora lo que vemos es que muere y resucita, pero vamos, si ya perdió la confianza de la gente y, y la gente tiene una alternativa, bueno, quizás nunca vuelva el dinero fiat. Tenemos intelectuales, podemos decir, antiestatistas radicales, otro elemento. Y después está este otro que yo creo que no se le da mucha bola, pero es muy, mucho más importante de lo que se cree o de lo que muchos grandes teóricos consideran que es. Y esto es la crianza. Mm. La buena crianza. Y todos todo estos puntos que dije están vinculados entre sí. Pues fíjate, por ejemplo, la capacidad para comprar lealtad tiene que ver con el dinero Fiat. Si vos no tenés, ¿no? Si, si sí, no tenés esa sí. potestad de emitir, o si lo emitís si y nadie lo quiere, tampoco podés comprar fácilmente lealtades. Y la mala crianza también tiene que ver con la infiltración del Estado, en gran medida. Eh, y, y también las consecuencias de la mala crianza eh, se asocian a una demanda de, de más Estado, porque bueno. La gente dice, esto, estos problemas alguien tiene que venir a resolverlos. Y eh, bueno, gente adoctrinada llama, considera que la solución siempre pasa por más estado. Entonces, todo esto es, eh, es un conjunto de problemas que están entrelazados. Y cuando llego a este punto, mucha gente, eh, mucha gente dice: ¿pero vos, ¿vos realmente pensás que, que es posible? Es decir, que que esto tiene solución. Y lo que me está diciendo esa persona en el fondo es, vos realmente crees que somos algo más que simples animalitos, digamos, un poco más inteligentes eh, y con más capacidad destructiva, pero nada más. Bueno, la verdad, yo no sé si esto va a pasar, tampoco sé si, si pasa, no sé cuándo. Ni exactamente cómo, creo que nadie lo sabe ni puede saberlo, pero sí sabemos que es posible. O sea, no, esto en este punto creo que caemos siempre. No, vos me podés decir, bueno, quizás este no sea el momento, pero que esta es la, la forma de organizar una sociedad definitiva. Por lo menos, primero, por lo menos eh, dejanos intentarlo, ¿no? O sea, por lo menos deján, intentémoslo. Oh. Sí, sí, Más que dejarnos, bueno, intentémoslo, bueno, porque si logo, esperamos sí. la autorización. Sí, no, frente. no, no digo el que te dice no, esto no es posible. Bueno, bueno, yo quiero intentar. Mm. Primero, por un lado. Y segundo, otra cosa que decimos siempre, o sea, lo que tenemos ahora, peor, o sea, peor que como estamos ahora, no podemos. O sea, sí se puede, siempre se puede estar peor, pero digo, eh, el nivel de estatismo que hay hoy en día. Sí. El nivel de control, el nivel de vigilancia, el nivel de. O sea, si sumamos la tecnología. Sí, sí mucho más. El, el, el Estado utilizando la tecnología para vigilarnos, para. Bueno, lo que hablábamos hoy, ¿no? Para confiscar nuestra nuestro patrimonio y todo eso. Eh, tiene que haber una forma mejor. y sí, eso. Más... O sea, ¿comparado con qué? Comparado con lo que tenemos ahora. O sea, siempre se puede estar mejor. Eso sí. es lo que digo. Sí, o sea, no. Con estos sí, sí. elementos que Mucha tenemos gente ahora. se cree que el, el totalitarismo bien, llega, viste, cae con una gran revolución sangrienta, mm. y no es así. O sea, no hizo falta ninguna revolución violenta para imponer algo que está a dos pasos del totalitarismo más salvaje. Ahora, también así como estos cambios pueden acelerarse, también podrían acelerarse para mejor. Sí. Y quizás esto sea algo que se da en simultáneo. Por ejemplo, si vos tenés el colapso del sistema monetario estatal, bueno, también vas a tener a un montón de gente que se anticipó a ese colapso y que se refugió en, en buenas monedas. Mm. Y esa gente, no te digo que le... Les va bien, si sí, sí, realmente es una crisis económica brutal, una depresión generalizada, sí, obviamente a todos les va a ir peor, pero esta gente que va a estar en una buena posición para impulsar un cambio, ¿sí? Es decir, supongamos que a vos te va muy bien, pone que tenés, no sé, el equivalente a mil millones de dólares. ¿Para qué querés tanto? O sea, ¿no, ¿no gastarías la mitad de eso en proyectos que tengan el potencial de cambiar el curso de la historia? digo de, de, de evitar un cataclismo seguido de nada oscura vamos volviendo a ese ciclo que obviamente te va a afectar poner que no te afecta oh, seguro que va a afectar a tus hijos y a tus nietos entonces no sé no sé si la aceleración tiene que ser tomada como algo necesariamente negativo si el cambio es brusco por ahí eso es mejor porque es diferente a lo que tenemos ahora. ¿sí? Un cambio que no es lo suficientemente rápido y por lo tanto la gente se va adaptando ¿sí? y pasa a ser siempre la nueva normalidad. Quizás ese cambio brusco, que es lo que esta gente siempre trata de postergar, es lo que hace falta para que haya una gran transferencia de riqueza y un despertar, por lo menos de una masa crítica de la población, no digo todo el mundo. Sí, es verdad que una de las estrategias de, del estatismo es esa, ¿no? De, Patear para adelante. De, no, y el, el, el hecho de ir amansando mm. este, a la, a la claro. gente de a poquito, ¿no? El, el, la metáfora de las ranas en la, en la olla. Exactamente. <laughs> o sea, sí, por eso se usan es como calentando. globos de ensayo, ¿no? O sea, mm. probemos con esto a ver qué, cómo reacciona la gente, después volvemos a probar un año después... Y así hasta que entra okay. con Vaselina. Con el tema de la digitalización del dinero pasó eso. O sea, de a poquito fue muy, sí, sí, muy sí, sí. grande. Todo disfrazado de grandes beneficios. Todo casi sin darte cuenta. O sea, de golpe, bueno, eh, pasó tal cosa, pasó de No sé, siempre hay una excusa como para decir, bueno, esto es mejor, esto es mejor, fíjate acá. Y de golpe estás, quedás atrapado. O sea, de sí, golpe. Sí, sí. O sea, se por, la las supuestas <laughs> ventajas se transforman en todas o sea, sí, sí. desventajas. Entonces, eh, es, es una estrategia que. Está bueno estar atento a que un cambio, un pequeño corte sí, 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 sí. de libertad por acá, otra pequeña restricción por allá. Otra... Lo que sí, sí. genera eso es que de golpe quedas no, enjaulado. Y el tipo que te habla de esos pequeños, entre comillas, cambios, eh, no lo taches de conspiranoico. Ese tipo te puede mm. estar salvando la vida. Pero también lo que vos decís, o sea, que el, el tema del Estado, que digamos, como. Como dicen muchos de los que hablan de estos temas, ¿no? Que el Estado en realidad, en la realidad no existe, mm. sino que está en la mente de las personas. Sí, sí, sí. sí. Y entonces apuntar, lo que vos decías, el, el tema de la crianza, apuntar mm. a desestatizar las mentes. Sí. Eh, desestatizar las mentes que ya están estatizadas, pero por otro lado, nunca, o sea, que haya las, las nuevas mentes que se van formando, que nunca estén estatizadas, ¿no? Y en, en eso. La base de, la, de una buena crianza sería eso, o sea, que un, una mente nunca llegue a tener... Sí, sin que ni siquiera un, entienda la mentalidad es, estatista. No, que no responda a eso. Yo, mira, voy a ir tan lejos como para decir esto. Yo sé que esto es algo que puede sonar demencial para muchos. Sin dinero fiat, ¿sí? y por ende con un estado chiquito e impotente, por lo menos comparado con lo que tenemos hoy, y con buena crianza, no solo... No hay más guerras, sino que prácticamente no hay más crimen común. Mirá lo que te digo. El crimen común va a pasar a ser algo tan raro que experimentar un robo en la calle, por ejemplo, va a ser algo casi como que te caiga un rayo, una cosa así. Y esto va a tener que ver con cambios en la crianza, pero que probablemente no se van a dar solo por el retroceso del Estado. O sea, cuando el Estado retrocede deja un vacío, que hay porque que llenarlo. demasiada gente quedó discapacitada por tantas generaciones bajo el estatismo, pero va a haber compañías, esto es algo que estamos acá vaticinando, ¿por qué porque no? Que van a ocuparse de que los padres críen bien a sus hijos, porque caso contrario les quitan toda cobertura, o sea, a los padres va a volver a convenirles criar bien a sus hijos. ¿Mm? hoy en día tenés los incentivos invertidos pero dada la naturaleza de este tipo de organizaciones acá vas a tener vas a tener no solamente buenos incentivos sino también buenas razones o sea acá la ciencia se va a tomar muy en serio a diferencia de lo que pasa ahora que está todo muy contaminado por, por propaganda esto no va a estar al servicio de la política va a ser beneficioso para todos. Para los padres, para los chicos, para el conjunto de la sociedad. Chico bien criado es un chico que cuesta mucho menos al conjunto de la sociedad. El otro y, día. Y que, sí. le, y, y que mucho menos a la compañía de seguro. Tal cual. Claro, sí, sí, sí. Tal cual. Y sí. eventualmente, quizás esto. Es un círculo virtuoso. O sea, es un círculo virtuoso. Que... Sí. Pero yo, yo no, no creo que esto termine siendo como. Eh, bueno, responsabilidad de las compañías de seguros. O sea, sería como una, una supervisión a la larga. Volverían los chicos a ser responsabilidad de sus padres. Y con eso creo que va a ser suficiente. Pero claro, necesitas en las primer par de generaciones padres que recuperen la conciencia de la importancia de su rol. ¿Sí? Alguien tiene que hacer eso. Digo, yo les pongo compañías de seguros, por ahí es otro tipo de organizaciones. No, no lo sé pero yo, yo creo que es un, es un avance suficiente el que mencionaste con tal de que no haya un comunista y un no sé alguien con una ideología rara que, que ponga como obligatoria cierta doctrina que todos los niños deben aprender cuando son más vulnerables creo que ya eso es un paso sí. tremendo sí 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 pero pero también tenemos que vacunarnos contra la no. emergencia de bueno, la censura va a ser algo también en ese futuro, va a ser algo visto como algo eh, propio de un, de un pasado distante, donde la gente en el poder se sentía amenazada y la gente que no tenía poder, pero tenía un severo retraso mental, tenía poder indirectamente. ¿sí? O sea, la, esa gente podía votar por alguien que, que supuestamente los representaba. Entonces se sentían seguros si vos silenciabas a, a la oposición o, cual, o cualquier voz crítica. Pero bueno, con respecto a esto de la crianza, yo el otro día estaba eh, por la calle y vi un espectáculo que... Estas cosas que vos ves, y no, por ahí no es la primera vez que lo ves, pero es la primera vez que lo ves con esos ojos. Y tomé nota. Una nena salía de un coche eh, con la madre. La madre le dice: ponete el buzo. El buzo que sería, ¿cómo se dice? El, como el abrigo. Ponete el abrigo. Ya eso me sonó extraño. Porque vi que la nena salía, viste, como en forma medio renuente. Se, se negaba a ponerse el buzo. Eh, y se ve que no venían en buenos términos. Lo que la, la madre le estaba transmitiendo con esto de: ponete el buzo, como ¿no? imponiéndole algo, sin darle. Ninguna explicación, sin darle ninguna buena razón, es lo que a vos te dicen tus sentidos. No sé si no importa, pero importa menos que lo que te dice la autoridad. Y la autoridad soy yo. Entonces la nena le responde: no, le dice. Sí, como no quiero ponerme el buzo. Y la madre le contesta, y esto fue lo que llamó mi atención: le dice: No las pelotas, le grita. Ah, bueno. ¿Mm? Y acá de vuelta, fuerza bruta, ¿sí? O sea, no hay lugar a la negociación. Lo único que importa es quién tiene más fuerza en el momento. Estas son las lecciones. O sea, este principio, aceptado y universalizado en la mente del chico, te da como resultado un adulto violento. Que, y peor aún, un adulto que después justifica la violencia. Esto es algo que vi hace poco en un. O también eso genera la, sí. una rebeldía sí. sin causa, ¿no? O sea, mm. la, ni, la rebelión ni, por sí misma. Que ni siquiera <laughs> identifica la violencia como violencia. Exactamente, mm. exactamente. Y, y que se ve como envuelto en esto porque a medida que va creciendo se ve ante una disyuntiva. ¿Qué hago con todo esto? ¿Condeno esas actitudes, esas conductas? ¿O me convierto en eso? ¿No? Todos se enfrentan, o digamos, la mayoría enfrentan en un momento y es este, el dilema. Este dilema, sí. Y en muchos casos la tendencia es la opción B. No, no superan la, las actitudes, sino que terminan replicando la sí, sí, sí. Sin... Y se redobla la apuesta. No, y también otra cosa, que muchas veces, muchas veces se habla de la, la rebeldía del adolescente, ¿no? Bueno, los adolescentes son rebeldes, o sea, como una cosa que ya está dada, ¿no? Es sí, así, sí. O sea, ser adolescente es ser rebelde. Y muchas veces no se preguntan, sí, sí, ¿no? ¿de qué, sí, contra qué se está rebelando sí, este sí, adolescente? O sí, sea, sí. ¿qué le estuvo pasando durante su infancia sí. que a partir de que empieza a tener sí. una cierta madurez, y uh -huh. empieza a generar su propio pensamiento, pensamiento crítico y empieza a juzgar? Se revela. Eh, se revela. Sí, sí, sí. O sea, sí, si esa nena, o sea, es ponete el abrigo porque sí, este, sin explicación de por medio el día de mañana, o sea, bueno, nada importa de lo que yo siento, o sea, tengo frío, tengo calor, o sea, no, no le estás enseñando a decir, bueno, a, a, a generar su propio criterio, ¿no? Decir, bueno, cuando tengo frío, me pongo el abrigo, cuando tengo calor, no me lo pongo, y si me... Y si hace frío y no me pongo el abrigo y después me enfermo por él, bueno, estas son las consecuencias. Pero todo eso es un proceso de aprendizaje que vos, cuando estás. Sí, no sé si me enfermo, pero la paso mal. Bueno, la paso él. mal, o tengo frío sí, y. Sí. y, y que, o sea, este, lo que digo es: eh, todo ese proceso de aprendizaje y de negociación y de, digamos, y de decir, bueno. Esto tiene un porqué, ¿no? Y las consecuencias de no hacer esto son estas, y lo voy conociendo a medida que voy creciendo. Eh, si viene una autoridad y te impone una regla, o sea, que no tiene, o sea, sí, o sí. que tenga o no lógica, ¿no? La regla, pero que venga impuesta, es cortar ese proceso sí, de aprendizaje. Sí, sí. Y nunca yes. después el pensamiento crítico nunca va madurando. O sea, sí, sí, la, se castiga, la, de hecho, el al pensamiento. crítico. Y es el razonamiento versus un comportamiento más primitivo, porque el resultado puede ser una persona que obedece a la autoridad sí. porque sí, uh -huh. o una persona que desobedece a la autoridad. Porque sí, o sea que capaz pero no tiene una causa, no tiene un razonamiento hace las cosas. Exactamente. Porque aprendió que eso es lo sí, no, sí, sí. no es necesario y... justificárselo ni siquiera a sí mismo. Sí, y pareciera, en el corto que... plazo pareciera que funciona, desde el punto de vista del autoritario. no Sí, mira, logré ponerle el buzo, sí, eh, por, porque me tiene miedo, entonces se puso el buzo, listo, esto funcionó. No, señor. Sí, eso es ver... la señal del fracaso. Es más... que es el cortoplacismo. Sí, sí va a ser un adulto que, que se va a guiar por eso. Sí, sí, sí. sí. Es que claro, esa es la mejor manera de, de generar eh, de personas domadas, personas, digamos, que, que es, se sucumben a cualquier au autoridad, o personas que son, lo que decía Luis y lo que decía yo antes, rebeldes sin causa, sí, ¿no? sí. que van por la vida, o sea... Peleándose con sí, todo, sí. O, sea, con los, o sea, contra que, los molinos. O sea, que se revelan, de viento. Pero no procesaron por qué se están revelando. No hay pensamiento y, crítico. Y sabes algo que es curioso de muchas de estas personas que se, se crían en ambientes violentos y, y que capaz ni siquiera lo identifican: que muchos dicen, no, yo, yo salí bien. Exactamente. Sí, eso, sí. Eso, un, eso es lo que te iba a decir. Un, peligrosísimo. Hay un, hay un meme de las redes sociales, pero que es bastante cierto, que es que dice, yo salí bien. Dice la persona a la que le cuesta hablar sobre sus emociones, mm. a la que le cuesta explicar qué es lo que siente, y a la que le parece algo vergonzoso que la gente vaya a terapia, vaya y, al psicólogo. Y que está justificando a la sus conducta agresores. violenta. ¿sí? O sea, ese es el que te dice sale bien. Sí, bueno, saliste bien para la siguiente generación de gobernantes. Para eso sí saliste bien. Y esto es algo que justo iba a hablar de eso. El otro día leí un thread, un, un hilo en Reddit. De alguien que preguntaba, che, ¿ustedes eh, cómo, cómo los criaron? ¿En su casa les pegaban? La cantidad de pibes en el Reddit de Argentina. Yo a veces curioso ahí. Comentarios así del tipo, jaja, ja, sí me pegaban todos los días, ¿no? Como eh, restándole importancia incluso convirtiendo en esto en algo gracioso. <laughs> Eh, después otro y mira qué bien que estoy, porque muchos no, dicen sí, eso. Sí. También, sí, también. Cuentan tremendas historias de terror y, y terminan nada más con la frase. Mi, mi. Sí, claro, claro. LOL, ¿no? Y bueno, yo era tremendo, esta es otra, ¿no? Eh, de vuelta culpando a la víctima, que es algo muy útil para Lípico. el victimario en el futuro también. Eh, otra típica, pobres, mis padres no Lípico. tenían las herramientas que. Yo tengo. ¿sí? Entonces, Hicieron lo que pudieron. Exactamente. Esto es, un, es una manera de internalizar la voz del agresor. El tipo, eh, por así decirlo, lo que quiere es borrar las huellas de su crimen. Entonces, sí, por supuesto, vos tenés un poder enorme sobre esa criatura. Y si haces un buen trabajo de lavado de cerebro, ese chico va a terminar repitiendo lo que a vos te sirve. Por eso vos tenés que tener... Más cuidado que con cualquier otra, otro tipo de relación. Porque tiene sí, una relación. diferencia de es, poder es, inmensa. Es la relación más desigual que existe. Claro, yo sea, lo que es, le preguntaría es el, el chico es dependiente 100% y el adulto es el que tiene este toda la o sea, todo lo que puede abusar del poder, lo puede abusar. La, o sea, al máximo. No hay... sí. Sí, sí. El chico sí. depende para vivir de esa persona. Yo lo, lo que le preguntaría al pibe que dice esto último es... ¿Tus padres se le agarraban con alguien de su tamaño? ¿O solo con vos? ¿Sí? Y, y solo con vos mientras fueras pequeño y 100% dependiente. Porque en general esto frena cuando los chicos adquieren cierto tamaño también. Guarda. Bueno, esto, esto para no hacerlo muy largo, es, creo yo, quizás el secreto mejor guardado del estatismo. Y perdón, una cosa más. Porque hablamos de violencia, pero no solamente violencia física. Violencia no, no. verbal, violencia psicológica, sí, sí, o sea, todo sí. tipo de violencia que se sí. da en, la, en las familias, ¿no? Chantaje, chantaje también. Claro, claro, porque vos decís, esto frena eh, en, la, en la adolescencia, por ahí cuando el chico empieza a crecer en tamaño y tiene más fuerza, pero la violencia psicológica, la violencia verbal, sí, sí, esa es la que no marcas. frena nunca. <laughs> sí, deja, deja marca. No, no y quiere deja decir que no se igual. puede una persona sobreponer a eso, pero son cicatrices en todo caso las que quedan nunca se borra del todo no y sobre todo que después durante la adolescencia y la primera juventud hay toda una etapa en la cual si la persona se dio cuenta de la violencia en la cual fue criado tiene y, y, y quiere revertirlo tiene que hacer un trabajo ¿sí? que le va a costar Puede más o menos tiempo, pero un trabajo que le va a costar, que en, en los años de mayor productividad va a tener que estar a la vez de, por ahí, dedicándose a, no sé, a la carrera o a la profesión que más le guste, también dedicarse a revertir ¿no? sí, sí. todo ese daño que se fue dando. Entonces, sí, 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 es, es doble trabajo en ese momento. Si vos dejas, criás a un chico pacíficamente eh, y en libertad, en el momento en el cual tenga eh, la, digamos ya la madurez para desarrollar sus potenciales eh, no va a tener tanto trabajo que hacer con respecto a lo otro sino que simplemente va a poder digamos, va a tener todo el mundo por delante para hacer lo que quiera. En cambio, el otro va a tener un trabajo, una tarea un poco más difícil. Va a llegar igual, seguramente. No sí, sé si, si va ganas. a llegar igual. Sí. Bueno, hay gente, por ahí no. Hay gente rota no, no. que no llega a ningún lado. Ya por sé, eso, ya sé, por eso digo, insistimos en esto. Porque, digo, el que tiene guardo, muchas no ganas. No cuál puede superarlo y cuál no. No, no está bien, pero el que tiene muchas ganas y, y, y lo logra. Quiero decir, por ahí va a llegar igual, pero le va a haber costado hmm. mucho más. ¿Me entendés? O sea, es como que bueno, es un trabajo. Va a tener que, a tener que recrearse Exactamente. Exactamente. Y, y, siendo, sí. y siendo un adulto con, con responsabilidad Por eso es que ahí, bueno, a mí me llama la atención, ¿no? Este, el sistema Montessori me ha llamado la atención durante bastantes años, uh -huh. porque se, se enfoca en que el niño, el niño haga cosas análogas a lo que va a hacer de adulto. Uh -huh. Muchas de las cosas que se hacen se, se le ponen a hacer tareas muebles del tamaño de un niño, ¿no? Sí. A, a, a la escala de lo que él puede manejar, pero cosas que él va a replicar cuando sea eh, más grande y se le enseña a ser más seguro, etcétera, o sea, más seguro de sí mismo, a justificar, digamos, la, la, las cosas que hace, a entender las cosas que, que está haciendo y que si, siendo un niño, igual no tiene una libertad completa como que si se quiere matar, o se, se va a tirar por un barranco, pero con la supervisión de los padres y sin embargo fortaleciéndolos. Desde chiquitito. Y yo creo que cuando tenga yo un, un muchachito, creo que algo parecido a eso es lo que. Es. O muchachita. O muchachita. <laughs>